Hola, buenas tardes. Estamos aquí con una de las candidatas a Feira Mayor Infantil de Valencia. ¿Cuál es tu nombre? Alicia Gómez Gracia. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿A qué falla perteneces? Pertenezco a la falla Blanquerías. ¿Y a qué sector? El Carmen. ¿Desde cuándo eres fallera? Desde los 3 añitos. ¿Y has sido siempre de la misma comisión? No, antes fui de otra falla. ¿Has sido fallera mayor de tu comisión este año? Sí. ¿Y si tuvieras que elegir un acto o actos que te hayan gustado más durante estas fallas 2018, cuál sería? La presentación y la ofrenda. ¿Qué curso estudias? Acabé el curso cuarto y voy a estudiar quinto. ¿Y en qué colegio? En el colegio British College La Cañada. ¿Y cuál es tu asignatura favorita o la que mejor se te da? Ciencias. ¿Y la que peor? Mates. ¿Qué aficiones o actividades extraescolares haces o te gustaría hacer? Gimnasia rítmica. Y me gustaría hacer piano. ¿Y quién te confecciona los trajes de Valenciana? María y Noelia de Cosas Cucas. ¿Y si tuvieras que elegir un siglo para el traje, cuál sería, el 18 o el 19? El 19. ¿Y un color para un traje muy especial, como por ejemplo el día de tu presentación, qué color sería? El coral. ¿Y quién te peina de Valenciana? Marta Parra. ¿Y prefieres un moño o tres? Me da igual. ¿Y qué sentiste cuando te nombraron la preselección, cuando escuchaste tu nombre? Pues sentí mucha emoción y un alivio porque estaba muy nerviosa. Claro, y después de tantos nervios y ese momento tan impactante, ¿cómo lo celebraste luego? Pues nos fuimos a la falla a brindar y a comer dulces. ¿Y tienes algún familiar que haya llegado a ser corte o fallera mayor infantil de Valencia o fallera mayor de Valencia? Casi, pero sí que tuve uno, pero ya está muerto. ¿Y ahora que ya estás preseleccionada, qué esperas? Pues espero dar lo mejor de mí, si hay suerte, pues bien, y si no, pues también. Bueno, ¿y qué cualidades piensas que tú tienes para poder llegar a lo más alto, a ser fallera mayor infantil de Valencia? Pues simpatía y alegría, y que sé comportarme en los actos. Muy bien, y llegado a este momento y por estar aquí, ¿te gustaría darle las gracias a alguien en especial? Sí, a toda mi comisión y a mis padres en concreto. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, muchísima suerte y bueno, que disfrutes en esta etapa de como candidata. Y bueno, nos vemos en la cena de puncha. Muchísimas gracias. Vale, adiós. Adiós.